29 de noviembre, en San Andrés Copala, el arquitecto Antonio Aragón Roldán, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, inaugura la unidad deportiva, la cual gestionó a través del diputado federal Samuel Gurrión, por un importe superior a los 2 millones y medio de pesos. La unidad cuenta con barda perimetral, área de juegos y cancha de fútbol empastada. Al evento asistió el conductor Óscar Cadena, a quien el presidente reconoció el trabajo que realizó por Puerto Escondido. Veamos. Este evento se da y gracias al diputado Samuel por la confianza que nos tiene al municipio de San Pedro Mixtepec y apostarle a muchos de los proyectos de diferentes ámbitos, no solamente de infraestructura urbana, sino también deportiva y de salud. Así como lo dice el diputado, pues le agradezco bastante, hemos tocado muchas puertas y afortunadamente en este año, para el PEF 2015, tenemos buenas noticias. Sabemos que la gestión, lo que es desgastante ir y venir tanto a Oaxaca como al DF, pero el cansancio no debe de cejar ni nos debe de impedir el que sigamos gestionando. Yo quiero hacer general a los ciudadanos de San Andrés Copala y a su agente, porque son personas que a través del Tequio tuvimos un avance significativo. Cuando se participa autoridad y ciudadanos, tenemos buenos resultados. Felicidades a los ciudadanos y a su agente municipal por tener todavía esa gran tradición del Tequio, y los sigo exhortando para que sigan trabajando para beneficio de la poca comunidad. Pues ciudadanos, yo no quiero alargar mucho esto, yo sé que agradecimiento profundo hacia el diputado porque nos va a seguir apoyando. Agradezco bastante también a todas las personalidades que me acompañan en la mesa de presidio, a todos ustedes, ciudadanos del municipio, visitantes y sobre todo a los medios de comunicación que difunden estos proyectos y obras en beneficio del propio municipio. Yo quiero aprovechar en este momento para entregar un reconocimiento especial a mi amigo Óscar Cadena, que igual desde muchos años, desde, como decía Samuel, lo conocemos desde mucho tiempo, y el Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec tiene el honor de otorgar el reconocimiento a Óscar Cadena Jiménez por su ardua labor en la promoción y difusión de la ciudad de Puerto Escondido, llevando con orgullo el título de embajador de turismo. Se firma en San Pedro Mixtepec hoy 29 de noviembre de 2014. Muchas felicidades, Óscar, y gracias por tu apoyo. Thank you.